Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días, 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Dios está con nosotros. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Dios está con nosotros. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion: uno por uno todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Dios está con nosotros. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Dios está con nosotros. Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén, y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Pero volviéndose les reprendió, y se fueron a otra aldea.